Hola, molt bona vesprada. Avui us tornem a saludar quan arriba el test de magazine a Telesafor des de l'edifici Tossal, on està la seu del Centre Internacional Gandia de la Universitat de València per a recuperar alguns dels temes que s'han tractat, que s'han analitzat i que ha fet reflexionar a la ciutadania en la Universitat d'Estiu de Gandia. Assumptes com, per exemple, el dret i el deure de viure desperts. I també anem a parlar dels drets del planeta. Dos qüestions que, com dèiem, s'han tractat en la Universitat d'Estiu de Gandia. Com dèiem, estem així en l'espai de la Universitat d'Estiu de Gandia per a recordar alguns assumptes que hem trobat interessants. Per exemple, un d'ells ha estat el dret i el deure de viure desperts. Atenció plena per a tothom. Este és el nom del curs genèric i amb nosaltres el seu coordinador, Francisco Ducuixó. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a leer un poco rapidito porque usted es escritor, traductor, conferenciante, maestro budista zen, abad fundador del templo de zen Yum Serena, presidente fundador y director docente de la Escuela de Atención Plena. Atención plena. ¿De qué estamos hablando con este concepto que ahora lo vamos a ir desarrollando? Estamos hablando de una cualidad natural que tenemos los seres humanos, que es la de ser consciente de lo que estamos experimentando. Entonces, la atención plena es esta cualidad y es la metodología que extraemos de la tradición budista para desarrollar una mayor conciencia de sí, de la experiencia subjetiva y del entorno en el que vivimos, para vivir más plenamente conscientes. ¿Para conseguir esta atención plena depende de uno mismo, de el organizar bien o gestionar bien sus capacidades, o el entorno también influye? Bueno, claro, depende básicamente de uno mismo, pero hay un entrenamiento. Es una práctica basada en un entrenamiento, igual que el entrenamiento de la lectura o el entrenamiento del footing. Hay una práctica continuada, es una práctica mental, corporal, emocional, y de manera que independientemente del entorno uno puede desarrollar esta cualidad de permanecer atento y consciente a lo que está sucediendo en cada momento. Usted, en la presentación del curso que se nos hace en el dossier de todo el conjunto de la Universidad de Estiu de Gandia, respecto a este curso, se detalla que el actual sistema educativo no facilita a los educadores y educadoras las herramientas o recursos necesarios para conseguir ese objetivo de atención plena. Claro, porque la educación está muy enfocada en la funcionalidad, de hecho en integrar a los niños y adolescentes, digamos, en un mercado de trabajo que tiene una serie de necesidades, pero que muchas veces no corresponden con lo que son las necesidades propiamente humanas, ¿no? Y como seres humanos, nuestra primera responsabilidad es ser lo más consciente posible de nuestra propia naturaleza como seres humanos y también lo más consciente posible de la naturaleza en la que convivimos y gracias a la cual podemos existir. Afortunadamente, cada vez se están implementando más la inteligencia emocional y la atención plena en las escuelas. Hay programas, por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, el mismo gobierno está potenciando la enseñanza del mindfulness, de la atención plena en las escuelas, y espero que también en nuestro país y en el resto de Europa con el tiempo vaya llegando esto. Es un objetivo difícil de conseguir. Usted dice que es cuestión de entrenamiento, de analizarse uno mismo, pero estamos hablando de, no sé si se puede cuantificar en cuanto a tiempo, ¿es un objetivo complicado, difícil? No, ¿se tiene que trabajar mucho? No es más complicado que aprender a andar en bicicleta. Pero incluso para andar en bicicleta tuvimos que aprender, tuvimos que entrenarnos, tuvimos que caernos muchas veces. Entonces, no importa que uno sea niño, joven o adulto, la práctica de la atención plena, su desarrollo es relativamente simple y fácil, pero eso sí, requiere tiempo y requiere dedicación y entrenamiento. En la presentación también de este curso, en cuanto a contenido, dice que este curso analizará las propuestas para implementar la atención plena en los adultos y mostrar las bases para que se pueda cultivar en la vida cotidiana. Por lo tanto, esas herramientas
Claro, si existen, es tan complicado la gente o la gente ni lo tiene en cuenta que se puede llegar A a esa ver, gestión. la atención, ya, digamos, convencional es una cualidad que todos estamos desarrollando continuamente, forma parte de nuestra naturaleza humana y también de los animales. Pero la atención plena incluye una atención más aguda, más amplia, que abarca también el mundo subjetivo interno, es decir, la conciencia del propio cuerpo, la conciencia de las sensaciones, de las emociones, de los pensamientos. Y esto es lo que estamos exponiendo en el curso, ¿verdad? Las bases para que incluso a partir de este curso, quien quiera pueda comenzar ya a practicar y a intensificar su cualidad de atención. Porque realmente, según, porque usted va a desarrollar diferentes contenidos en esta Universidad de Estudio Gandía, esos cinco apoyos de la atención, que aquí nos habla de el cuerpo, respiración, sensaciones, emociones, contenidos mentales y atención plena abierta. ¿Esos son las Los cinco patas? cinco soportes que se van entrenando progresivamente, desde el primero hasta el último, entrenándose en el enfoque, en la concentración. Fijaos que hoy día uno de los grandes problemas en la escuela es el déficit de atención, ¿no? Hay tantos estímulos, los niños están sometidos a tantos estímulos que pierden el poder de la concentración, es decir, de enfocarse en algo y de permanecer en algo. Eso es fundamental y eso es una de las bases que se enseña en el entrenamiento de la atención plena, aprender a enfocar, y a concentrarse. Claro, yo supongo que este trabajo, cuanto antes se aprenda, mejor. Que no hay una edad máxima ni una edad mínima, pero cuanto No, antes, mejor. no, porque las escuelas se están haciendo incluso con preescolar, en ejercicio muy sencillo y muy simple, que van aumentando en complejidad conforme la persona tiene más edad, ¿no? Pero todo el mundo, incluso las personas de tercera edad, pueden fácilmente también practicar la atención plena, que se ha demostrado ya que, por ejemplo, retrasa el envejecimiento, tiene una influencia bastante positiva sobre el Alzheimer, sobre todo en las fases tempranas, cuando no está, porque es un entrenamiento mental que mantiene el cerebro vivo, lo mantiene vigilante y, por lo tanto, es algo enormemente beneficioso, como la ciencia está demostrando ya. Usted lleva muchos años en este ámbito trabajando. En cuanto a la evolución, para hacer un balance, ¿nota que o experimenta que cada vez hay más interés por esta materia, dado el contexto social en el que nos vamos sumergiendo, cada vez hay mayor interés? Qué duda cabe que sí, y bueno, la cantidad de artículos que se publican en las revistas científicas y la cantidad de grupos y de cursos y de formaciones que están aumentando cada vez más ponen en evidencia de que el interés, más que el interés, es la necesidad, porque dos de las grandes plagas que estamos sufriendo actualmente, una es el estrés y el otro es la depresión, que son como las dos caras de la misma moneda. Y se está demostrando científicamente que el cultivo sistemático de la atención plena sirve para equilibrar ambos extremos. Perfecto, vamos a poner el punto y seguido a este programa. Gracias por atendernos, muy interesante. Ya sabemos que todos los asuntos que trae la Universidad de Estudio de Gandía son más que interesantes y que nos afectan a todos y a todas como ciudadanía y que podemos beneficiarnos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Nosaltres posem el punt i seguim perquè continuem parlant d'assumptes tractats, així, en la Universitat d'Estiu de Gandia. Seguim parlant de la Universitat d'Estiu de Gandia, que en aquesta 36a edició, ja saben, parla de diferents àmbits i en el sentit més ampli de la paraula de drets arreu del món. I ara anem a centrar-nos en uns drets molt concrets, són els drets del planeta. I aquesta qüestió ens porta al cap una entitat, un organisme que treballa de valent pel respecte al nostre entorn, pel respecte al planeta, com és Greenpeace.
I amb nosaltres hi és tot un orgull el president de Greenpeace Espanya, José David Sandoval. José David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que es un placer, como presidente de Greenpeace España, tenerte aquí en el tipo de magazine en Telesafor. Bueno, tú vienes aquí a trabajar o a compartir tu experiencia, tus líneas de trabajo, de todo el equipo de Greenpeace. El curso exacto, lo hemos dicho, está bajo el paraguas de los derechos del planeta, pero tú vas a ofrecer un curso, La Tierra de materia prima al hábitat compartida. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues bueno, muchas gracias primero a la Universidad de Valencia, a la ciudad de Gandía, por invitar a Greenpeace, por invitarme a mí. El objetivo del curso es hablar precisamente de cómo están evolucionando los derechos alrededor del mundo para buscar que el cuidado del medio ambiente, también desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva internacional, se materialice en algo verdadero y en algo posible. Sabemos el gran problema que tenemos de destrucción ambiental en nuestro planeta y tenemos que enmendarlo de alguna manera. Una de ellas, hay una línea en el mundo de trabajo que es dotar de derechos al planeta en sí, a los ecosistemas como un conjunto, como un todo, que es de lo que se trata. Vivimos en un todo, no, nadie puede vivir aislado del medio ambiente, y esto traducido jurídicamente serían los derechos del planeta. Bueno, todas las personas que seguimos a Greenpeace sabemos lo complicado que es ese objetivo. Bueno, pues sí, es muy complicado, sobre todo porque estamos hablando de cuestiones que trascienden el ámbito local, el ámbito regional, el ámbito nacional. No es cuestión de ningún país. Lo que hacemos aquí puede afectar al otro lado del globo y del planeta. Se trata de una evolución de la humanidad que se requiere que se ajuste a los ritmos del lugar donde vive. Y esto evidentemente es complicadísimo, pero fundamentalmente por madurez de las sociedades humanas, ¿eh? Pero también aquí tenemos otros factores como son los intereses de sistemas muy concretos que hacen lo imposible para que se consiga ese respeto y ese compromiso. Sí, claro. El problema es que llevamos, bueno, desde la revolución industrial, en la era industrial, llevamos anteponiendo el mal llamado desarrollo o progreso a la vida, fundamentalmente a la vida, y ya se nos está volviendo en contra. Y las expectativas de los científicos, que no solo Greenpeace, sino los científicos de todo el mundo, dicen que esto es muy grave y que puede ir a mucho peor. Y en eso estamos, necesitamos que toda la ciudadanía enmendemos y cambiemos un poco también nuestra mentalidad, nuestra actitud, para vivir de otra manera, más en equilibrio con el planeta, que posibilite vivir bien y vivir mejor a los que vendrán después de nosotros. Greenpeace ha hecho frente a muchas situaciones de diferente tipo, todo sobre el tema del respeto a nuestro planeta. Actualmente, ¿cuál sería la principal lucha que mantiene Greenpeace? De las principales, sin duda, es mitigar el cambio climático global. Esto es fundamental porque en esto va todo. Si los escenarios de cambio climático se van concretando, como dicen los científicos, como han estudiado, la afección va a ser a todo, quiero decir, no solo a la biodiversidad, no solo al que concibe la naturaleza como más allá de nosotros, sino a nosotros mismos, a nuestra forma de vida fundamentalmente. Y esa es una de las principales causas. Hay que evolucionar esta sociedad para intentar que este cambio climático no sea tan grave y logremos, sobre todo, un equilibrio vital en nuestro desarrollo en el planeta. Pero han sido muchas situaciones vividas por Greenpeace. Nosotros, desde la comodidad de nuestra casa, hemos sido testigos. ¿Nunca eso ha rebajado las ganas de seguir luchando? ¿Tal vez lo contrario? Todo lo contrario, claro. Esta asociación, esta organización, lo que trata es de poner el foco en precisamente aquellas cuestiones que los ciudadanos, desde su casa, cómodamente, nadie les va a enseñar, nadie les va a mostrar, aunque les esté perjudicando cada día. Y con eso, lo bueno, además de poner el foco en ello, de denunciarlo, de sacarlo a la luz, tenemos que ayudar a que cambiemos todos, los poderes fácticos, los políticos y la ciudadanía. Y de eso se trata. Y por eso siempre estamos casi casi en el foco del problema. Situaciones incluso extremas, peligrosas. ¿El activismo de Greenpeace es peligroso? Pues tiene un plus de peligrosidad, evidentemente sí, pero se trata de eso. Esta organización nació con personas que pensaron que su forma de dar testimonio era ponerse, como digo, delante del problema. Solo para dar testimonio, nosotros siempre hacemos actividades pacíficas que
acudimos y nos denuncian a todos los juicios. No es una organización que desobedezca las cuestiones que plantea, sino todo lo contrario. Estamos siempre donde pensamos que tenemos que estar y luego damos fe de ello. Entonces, esa acción es lo que se convierte a veces en peligroso, pero no por nosotros, sino por los demás que tenemos enfrente con lo que están haciendo. Usted lleva prácticamente redondeando año y medio en la presidencia de Greenpeace España, desde marzo del 2018, comentábamos, pero me decía que lleva usted 30 años en contacto con Greenpeace. ¿Cómo surgió ese primer contacto? Bueno, pues el primer contacto fue en un tour que uno de nuestros barcos, el Rainbow Warrior, hizo por el Mediterráneo, una campaña en 1986, yo era menor de edad, y que se llamaba Salvemos el Mediterráneo. O sea, tan cerca como lo tenemos. Tan actual. Y tan actual. Y desde entonces yo me enganché con aquella campaña porque me gustaba no solo el asunto de potenciar o poner el foco en nuestro mar Mediterráneo, sino sobre todo de la visión internacional de la organización. El Mediterráneo como un conjunto, no es solo nuestra playa, nos afecta lo que pasa en Turquía o en el mar de Israel, por decir algo. ¿Y el balance de todo ese tiempo? Pues el balance es muy positivo, evidentemente. A mí me gusta decir que el ecologismo es una forma de vivir, es una forma de estar en el mundo. Y yo he crecido y he aprendido, entre otras cosas, con Greenpeace también. Y a mí eso me hace sentir muy bien, porque trabajo vivo todos los días con personas muy implicadas en su vida. Cabe poca comodidad de sofá y no implicarte en lo que tú estás viviendo. Y a mí eso me gusta mucho. Claro. Y cada vez esa implicación, cada vez hay más gente que se interesa por Greenpeace, quiere formar parte de Greenpeace, gente joven sobre todo, que se supone que es la que decimos que es el futuro, que hay que educar en valores y cuanto más pronto mejor. ¿Esa implicación también ha ido en una línea creciente? Sí, sin duda que sí. A día de hoy en España somos como 125.000 socios. Todos los años crecemos en número de socios, la preocupación por el medio ambiente es vital y entre los jóvenes sin duda. O sea, recibimos no cada vez más gente joven que se acerca, sin duda, sino lo más importante es cada vez jóvenes más cualificadas y más cualificados. Y esto es fantástico porque lo que empezaron unos visionarios hace 30 años, ahora las personas lo estudian, lo integran en su día a día y trabajan en diferentes proyectos de la vida laboral de protección del medio ambiente. Entonces esto es un cambio social muy importante y es en el que estamos. Ya por último, yo no sé si preocupa más como Greenpeace ciertas situaciones que se dan por el abuso o por la falta de actuación de las administraciones, por la mala gestión de las empresas o por otro lado esas contaminaciones que se dan por la actitud del día a día de las personas anónimas, por ejemplo, no recuerdo ahora cuántas cantidades de colillas han recogido aquí en la costa de nuestra comarca, la cantidad de plásticos que siguen sacando del fondo marino. Y claro, eso depende del día a día, de la actitud de las personas. ¿Qué preocupa más, aquella parte de empresas, administración o la de la actitud del día a día, la mala actitud? Verdaderamente nosotros intentamos ir a la raíz de los problemas y la raíz de los problemas está en las administraciones y en las empresas, porque por ejemplo el asunto de la contaminación plástica, si no se produjera la gran cantidad de plásticos de un solo uso que no sirven para nada básicamente, salvo que para estar 5 minutos en tu vida, que se produce, luego la ciudadanía no tendría este problema añadido porque además ese plástico no se recicla. En su gran mayoría no se han articulado sistemas que si tú pones un producto en el aire, en la naturaleza, en el medio ambiente, luego efectivamente se recicla al 100%. Esto no existe. Entonces tampoco hay que demonizar a la ciudadanía. El trabajo de medio ambiente con la ciudadanía es importante porque es una cuestión de valores. Te ayuda a situarte dónde estás, cómo vives, qué quieres en tu entorno. Pero no se puede cargar toda la culpa en la ciudadanía. La responsabilidad está en las empresas y en las administraciones de gestionar bien lo que se hace. Vamos a poner el punto final. José Luis Sandoval, como presidente de Greenpeace España, lo he dicho, un placer compartir este tiempo de estas cuestiones tan, tan interesantes por hablarnos de los derechos del planeta, derechos que está más que demostrado que no se respetan, ¿no? Sí, desde luego que no, pero seguiremos, la humanidad lo necesita. Por la lucha que no sea. Sí, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Antes posem el punt i final. Així, en l'edifici Tossal, la seu del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, on hem tractat assumptes que s'han posat damunt la taula en la Universitat d'Estiu de Gandia. Posem el punt i final. Si tenen ganes de més, ja saben, demà, així, en Telesafor.